Atípicamente por culpa de este virus que nos está afectando a todos, ya sea física o mentalmente. En estas épocas recordamos a los que ya no están con nosotros y cantamos al Señor para que cuide de ellos. Por cierto, ¿os acordáis cuando celebramos este festival en el Salón de Actos? Sí, allí siempre me divertía. Siempre recordaré esos grandes momentos que nunca se olvidan. Qué pena me da que este año ya sea nuestro último. Pero me encantaría poder volver a ver ese ambiente que hay en el Salón de Actos. ¿Qué dices? Ahora empezaremos una nueva aventura llena de experiencias. Además, las despedidas nunca son tristes. ¿Dónde se ha visto eso? Eso es verdad también. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Después de lo que han dicho nuestros compañeros, os venimos a presentar en los villancicos de los niños de primero. Ahora me vienen recuerdos de cuando estábamos en primero. ¿Te acuerdas cuando veníamos disfrazados de pastores y de gris? No, que gris era para el musical de fin de curso. Ah, no me acordaba. Bueno, os presentamos los dos maravillosos villancicos de los niños de primero. Belén está muy cerca y es Halloween. Que no, que este el villancico se llama Es Navidad. Un fuerte aplauso y esperamos que os guste. Amor traerás, ven, 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 que te espero, Jesús. Ven, 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 a mi
cuando estemos en las mismas condiciones que otros años y no podamos cantar en el salón de actos por el tema del COVID. Pero bueno, tenemos las mismas ganas de cantar y eso que no falte. Y cantar es una manera de divertirse y de expresar los sentimientos. Por eso, los niños de segundo de primaria vienen a comenzar la Navidad con un villancico súper bonito y muy especial. Y también muy chulo. Con todos vosotros os presentamos el villancico de segundo de primaria. ¡Ven a cantar! Un aplauso muy fuerte. Acabo de ver a unos niños vestidos de Navidad,
y con muchos adornos. Yo también los he visto. Pues claro, son los niños de tercero de primaria que van a cantar el villancico ¡Es Navidad! Thank you.
ya las vacaciones de Navidad. Sí, tanto los exámenes me han dejado agotado. Además, nosotros también necesitamos pasar de este primer trimestre preparando para el segundo. Rafa, ¿ya estás pensando en eso? Madre mía, yo lo que quería preguntaros es, ¿para qué se celebra la Navidad? Para recibir regalos. ¡No, hombre! Lo que celebramos es el nacimiento de Jesús. Es verdad, no me acordaba. ¿Entonces dónde nació? Pues en Belén, en un establo. ¿Eso qué es? Pues es donde guardan los caballos. Bueno, no nos desviemos del tema principal, que hemos venido aquí para presentar los villancicos, no para dar catequesis. Os dejamos con el villancico de cuarto de primaria. ¡Ya es Navidad! Sueño y con...
Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. Esta estrella Navidad, cantaremos sin cesar, jugaremos con la nieve y reiremos sin parar. Y los ricos sonarán, y un pequeño cascabel, con su alegre tintineo el compás repicará. Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. Las estrellas brillan ya, en mi árbol colgaré lucecitas de colores y guirnaldas de papel. Me haré con ilusión el zapato que elegí, para ver si al día siguiente mi deseo se cumplió. Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo cubre ya. La familia se unirá, una noche buena más, y otra vez celebraremos con amor la Navidad. Vamos todos a cantar, compartir felicidad, y a contarnos mil historias junto al fuego del hogar. Vuela un cometa entre miles de estrellas, anuncia otra noche de paz. Llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad. Cantan los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad. Que viva el amor, que así es la Navidad. Brilla en mi pecho la luz que conecta tus ojos con mi corazón. Brilla la chispa del niño que olvida y perdona sin rencor. Dale la mano a quien no pida cambio y cantemos por la paz. Que viva el amor, que así es la Navidad. Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir.
por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. Cada mañana un niño se acerca, una niña que escucha llorar. Tiembla de frío y el niño le pone un abrigo al pasar. Ella sonríe y se abrazan felices, ¡que viva la amistad! ¡Que viva los niños, que así es la Navidad! Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir, por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. Y volverá por Navidad la buena estrella que nos guía al andar, por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. 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 Vuela cometa entre miles de estrellas, anuncia otra noche de paz. Llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad. Cantan los niños que ya están de fiesta, ¡que viva la amistad! ¡Que viva el amor! Así es la Navidad. Brilla en mi pecho la luz que conecta tus ojos con mi corazón. Brilla la chispa del niño que olvida y perdona sin rencor. Dale la mano a quien no pida cambio y cantemos por la paz. Que viva el amor. Que así es la Navidad. Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir, por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. Cada mañana un niño se acerca, una niña que escucha llorar. Tiembla de frío y el niño le pone un abrigo al pasar. Ella sonríe y se abrazan felices, ¡que viva la amistad! ¡Que viva los niños, que así es la Navidad! Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir, por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. Y volverá por Navidad la buena estrella que nos guía al andar, por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. 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 Thank you.
vosotros, pero a mí me ha encantado este festival de villancicos. Estoy de acuerdo contigo, ha sido genial. Ha sido chulísimo, pero echo de menos cuando estábamos en el salón de actos y estaba el padre Tijera y se sentaba en primera fila. Yo también lo echo mucho de menos y sobre todo recuerdo cuando siempre nos tocaba la armónica. Todo era estupendo, pero estoy seguro que siempre lo llevaremos en un corazón. Sí. Y con esto terminamos el Festival de Villancicos del Colegio San Estanislao de Cosca. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros. Un fuerte abrazo y ¡feliz Navidad! Me ha encantado, Sandra. Este año los alumnos se han vuelto a superar, como todos los años. Y enhorabuena a todos por el trabajo, a los profesores por el montaje, a todos, enhorabuena. La verdad que a mí también me ha gustado muchísimo que hemos recordado a nuestro querido padre Tejera. Al padre Tejera le encantaba este festival de villancicos, siempre en su esquinita, siempre aplaudiendo, le encantaba este acto. La verdad es que en su recuerdo siempre lo vamos a tener. Pues sí, la verdad que espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Un fuerte abrazo para todos y ¡feliz Navidad!